trajo? ¿Cómo fue tu 2011? Bueno, siempre con mucho trabajo, lindo, bien, todos los años. Hay una especie de premura por ganarle el tiempo al tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, me ha traído, ¿qué cosa? Me ha traído un libro, por ejemplo, ¿no? Claro, el libro, ¿no? Este maravilloso que tenemos, sí, acá, un lindo, ¿no? Un lindo libro que hemos trabajado con Luis Enrique Tor, y bueno, una complicidad muy, muy interesante, y donde él cuenta, pues, como historiador, las cosas que le van pasando a Gerardo Chávez mientras su mundo se viene desarrollando. Claro, ¿no? Además es un libro definitivamente de primera categoría, y yo creo que me atrevo a decir que ningún pintor peruano lo tiene en esta calidad y en este, no, yo creo que este grosor y todo, ¿no? Sí, es un libro verdaderamente extraordinario. ¿Esto está en las librerías, Gerardo? Están en algunas librerías, pero no se ha dado la difusión de manera integral, porque falta presentarlo con unos libros, con unas acuarelas hechas a mano, en fin, pasa eso, ¿no? Pero como esto es un libro de arte para toda la vida, bueno, de arte, tiene... esto no puede ser una cosa tampoco que se... Que va a caducar mañana. Que va a caducar mañana, ni nada, esto perdura y trasciende. Entonces, es cierto, es cierto. Claro. Hay mucho eso, por lo que da cierta ventaja a estos libros, ¿no? No, un libro riquísimo, sí. Y además con muchísimas partes y etapas, ¿no? Y etapas diferentes, ¿no? Etapas diferentes. Me imagino tanto de tu vida como de tu pintura. Exacto, exacto. La obra, pues, se ha venido poco a poco mutando hasta llegar a lo que hacemos ahora, que es unos trabajos en barro, ¿no? Claro, cosa fotografías inéditas, familia, con personajes, así es, y todo esto, así, ¿no? Es. Esto es Yo una, creo que es un libro muy Para el que muy ama bien el arte, realizado. Esto es una, sí, es un tesoro. Así es. Gerardo, tú eras amigo de Roberto Mata también, ¿no? Lo conociste, bueno, el gran pintor, este surrealista chileno. Sí, sí, claro, claro. Un amigo papá, ¿no? Amigo papá, ¿no es cierto? Ya, Roberto Mata era, pues, un gran maestro cuando yo tuve la suerte de conocerlo, ¿no? Ocasionalmente él le interesó un poco. ¿Esto mi fue pintura? En París. En Roma. Ah, en Roma. En Roma, claro. Para comenzar, Roma. Los años 61, yo estaba en Roma. Mata pasaba por ahí, se enamoró de un cuadrito que tenía yo en una galería, que fue el contacto finalmente para conocernos. Pero fue extraordinario, decir, mira, cómo contarte toda esa especie de fenómeno que sucede cuando un artista joven encuentra a un maestro, ¿no? Ha maravillado de ese encuentro. Claro, ya te deja, te sí, te copa totalmente. Era como haberse sacado la suerte en, claro, algún sitio. Claro. Aparte, sí, sí. No, y poder desarrollar amistad con él. Por porque supuesto. Una cosa es conocerlo, es saludarse, sí, y que termina la cosa ahí. Entonces, claro, yo creo un que, contacto un poco yo más. Yo creo allá, que, ¿no? Era un hombre muy exigente. Además, yo creo que su preocupación era un poco los jóvenes también pintores, porque al mismo tiempo que me hablaba a mí, estaba hablando con otros jóvenes pintores, y era, pues, muy, muy, muy generoso con esta gente, los invitaba a venir a París a cultivarse, a hacer cosas diferentes. Eso es un síntoma de seguridad. Yo creo que sí. Cuando sí, un sí, pintor, un artista, sí, ya está en esa etapa, es porque está seguro de lo que es. Así es. El que, yo no, creo que... el que no hace eso, sí, es porque todavía tiene dudas. Así creo es. Creo yo. Tiene, ¿no es miedo, cierto? Que le robe su tiene técnica. Tiene miedo que le roben o que sean mejores que él o lo que sea. Esto, exacto. Eso dice mucho de la genialidad. Exacto. ¿No? Yo creo que un hombre muy abierto, muy generoso, yo tuve la suerte, ¿no? Definitivamente, yo creo que este personaje fue muy importante en mi carrera de. En Europa, ¿no? Sí, porque tú tienes, sí, una influencia hasta cierto punto, así es, de Mata con los personajes. Así es, así. Y te puedo decir de que en ningún momento yo veía el cuadro de Mata o trataba de solucionar como Mata, no. La influencia viene por unas conversaciones que yo tenía con él, ¿no? A nivel de las imágenes, me hablaba mucho, era apasionante este tipo, claro, ¿no? Y Lam era otro personaje, ¿no? Mucho más africano en su manera de ser, mucho más misterioso, ¿no? Sí, eran totalmente diferentes, distintos, como personas distintos. Sí, pero sí, interesante, sí, al fin. Ah, por supuesto, no son dos grandes maestros. Grandes, ¿no? Monstruos, sí, ¿no? Sí, sí. América Latina, bueno,
falta el uno que el otro, que es Tamayo, ¿no? Porque para, claro, claro, una generación muy, muy importante, ¿no? Donde el arte ya no es ese arte, digamos, inspirado en la revolución, sino más bien un arte moderno que comienza a romper con la parte esta tradicional así de la revolución mexicana y todo lo demás, y pues a inventar formas. Dime una cosa, la pintura de Frida Kahlo, ¿cómo la ves? ¿Qué te dice a ti? A mí no me termina de convencer, o sea, me encantaría tener uno, sí, uno para después Frida negociarlo. Sí, yo creo que hay otras cosas que pasan en ella, ¿no? A pesar de que tiene algunos cuadros muy, muy, muy sí, bellos, muy sentidos, muy sentidos, ¿no? Demasiado sí, sentidos, diría. Pero no sé, pues eso se... La siento un poco víctima del marketing americano, porque se hicieron películas, ahí fue cuando se dispararon los precios y todo eso. También, ¿no? También. Y Madonna también, que influenció porque comenzó a comprar pintura de ella y cosas así que sí, pasan, ¿no? Sí, sí. Ahora no deja de tener una sí, no, esencia definitivamente, muy buena, definitivamente, muy sentida. Yo he visto, por ejemplo, exposiciones en París con Diego Rivera, obra de Diego Rivera y obra de Frida Kahlo. Y bueno, las cosas que escogieron de Rivera no eran tan, supuestamente, tan extraordinarias como la de Frida Kahlo, ¿no? Y claro, entonces claro, una especie de... Y tú ves que sí, Frida tiene un amor, un talento indiscutible, pero yo tampoco viviría feliz con una obra de Frida, te diré. Por yo, la atormentada, ¿no? Por la atormentada. No sé, no sé, no me dice. Yo prefiero, no dice, yo prefiero nuestra Tilsa Suchilla. Claro, claro que sí, claro que sí. María Félix, sí, después vamos a hablar un poquito de ella, bien, que es un personaje bien, que tú viste o conociste, me dijiste una vez en París, en Longchamp. La vi. Yo iba justamente a Longchamp a tratar de ver a esa señora, aunque sea de lejos, ¿no? De que sea de lejos. No le cerré nunca la mano. No. Era... Se la veía de lejos, muy distinguida, una muy guapa, muy aderezada, sí, seguramente, se con veía, sombrero, joyas así exuberantes, es, así. Y, ¿no? Dueña de caballos. Y dueña de presencia y llevándose sí, a todo el mundo por delante y así todo, es, claro. Era sí, como los mexicanos dicen, doña, ¿no? La doña, eso dice, claro. Lo dicen todo a veces. Ahora viene el tema colación, porque ella decía que no le gustaba ni la pintura de Diego Rivera, quien consideraba muy mal pintor, y ni la de Frida, que eran sus grandes amigos, que le encantaban como sí, personas, le parecían muy interesantes, sí, pero como pintores los consideraba malos. Y ella dice, y no estoy haciendo una cosa mal hecha en decirlo, porque yo se los decía a ellos así en su cara, es, y lo sigo diciendo ahora, claro, que a ella no le gustaban. Claro, yo creo que se puede decir no me gustan, pero que sea malo ya la claro, cosa claro, es diferente. Claro, pero bueno, la doña era atrevida. Son esto es malo, efectivamente, esto es bueno, y claro, son atrevimientos que hay que aceptarlos, ¿no? Que hay que aceptarlos. Pero definitivamente el arte se ha hecho para no para que le guste a todos, ¿no es cierto? ¿No? Si le gustara a todos, sí, sería sí, malo. Yo creo que porque sí. Porque en esta vida es bueno lo que tiene opuestos. Así es. El día, la noche, es, el frío, el calor. Porque establece un diálogo. ¿Te gusta, no me gusta? Claro, claro, establece un diálogo y eso te enriquece y nutre, claro, ¿no? Exacto. Exacto, yo creo que es importante en la obra que suceda eso. Gerardo, ¿cómo sientes la nueva generación o generaciones de pintores peruanos? Sí. Creo que hay muchachos con talento, mucho interesantes, talento, mucho pero ¿qué talento, les falta? ¿Por qué algunos no logran trascender? Tienen todo el deseo, sí, hay toda la sí, la gana, pero ¿qué sí, es lo que pasa? Sí, tengo la impresión que el pintor, el joven pintor peruano aspira no tanto a ser el mejor pintor peruano ni el mejor en sus condiciones de calidad como obra, sino el que destaca más o el que es, ¿cómo decirte? El que busca la fama, ¿no? Claro, cosa esa, claro, o el nombre en este caso. Ahora, y entonces se pierde, poco, se extravía. Que, interrumpa, que terminan siendo víctimas del sistema por y supuesto, de la necesidad, ¿no? Por supuesto, es absolutamente. Es una cosa tan ¿no? propia ¿no? De nosotros sí, y así y es, todo eso. Como dicen, bueno, una vez que tienen ya su taller, se compran su auto, yo creo que ya como que hacen su vida y comienzan a producir y a vender. Porque eso, a vivir de juventud, claro. Y descuidan así es, la parte talento. Hay mucho de eso, artista, ¿no? Absolutamente. El entorno
del Perú, porque de la gente en el Perú, que la mayor parte de personas no saben de pintura y entonces quieren comprar un cuadro porque su amiga tiene un cuadro de fulano. Claro. Y entonces, pero bueno, están ellos incentivando la decoración, pero no la verdadera, claro, el verdadero trabajo del artista, ¿no? Porque el artista tiene que ir mucho más lejos, especular, buscar técnica, romper cosas. Yo creo que es un poco el sistema el que mata a estos talentos. Sí, porque sí. Somos tantas generaciones de sobrevivientes. Bueno, aquí en por el una Perú, u otra cosa acá, que estos chicos jóvenes, sí, generalmente que salen de estratos complicados, sí, digamos, económicamente, cuando logran, si llegan a lograr una situación, sí, dicen, soy sobreviviente, y comienzan a irse por el lado de, a ver, qué satisfacciones me doy con el dinero, voy comprando, voy haciendo y todo, y descuidan el otro lado, ¿no? Oye, pero si a mí mismo me ha pasado, por ejemplo, en el entorno este, cuando yo comienzo a hacer o a desarrollar un tema sobre los carruseles, que gustaron mucho, los carruseles estos gustaron tanto que me dieron mucho dinero, y me pedían a cada rato, y no podía negar. Porque a veces venía un amigo, es dame un, por favor, que esto que quiero regalarle, no sé qué, y tenía que hacerlo. Pero ya cuando me di cuenta, dije, pero caramba, ya voy a tener 10 años haciendo carruseles, y no puede ser. Si no paro, esto me come. Gerardo, vamos a parar un ratito para seguir conversando. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos rápidamente. Gerardo, me comentaste que tenías planes para hacer exhibiciones en Estados Unidos, en algunos museos. Exacto. Yo creo que en este momento estamos organizando con una persona, una especie de dealer en Los Ángeles, ¿no?, que está ubicando un poco los museos importantes donde mi obra podría recorrer por espacio de 6 años, pues una especie de itinerante, porque tú sabes que hay que pedir los museos 2 años antes. Con la demanda que tienen además allá. Sí, 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 es terrible. Entonces, y eso hay que correlacionarlo con qué, con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, que coincida un poco para pasear la obra, ¿sí? Claro. Y esto, sí, es un proyecto muy lindo, muy ambicioso, y que va a permitir dar a conocer especialmente la obra actual, la que yo vengo haciendo con materiales de barro, con arcilla y tela de yute y proyecto de escultura, en fin, claro, ya donde yo creo que soy yo, un poco. Tú mismo, y además tú eres tú mismo siempre en tu vida, todo el tiempo, porque no juegas con tu carácter y no solamente estás en esto de ser el artista, el pintor, sino que has hecho museos, porque tú has hecho 2 museos en Trujillo. Así es, así es. Y eso así es una cosa, tienen un museo de arte moderno, sí, que no lo tenemos acá, pero un museo del juguete, y eso es una maravilla. Es un hobby muy lindo, la verdad, ¿no? Es una especie de deseo de poder desarrollar su sueño, ¿no? Tú eres un hombre feliz totalmente, porque eso da unas satisfacciones muy grandes, ¿eh? Yo creo que sí, oye. Hay una manera de, o es una manera de transformar la tristeza en felicidad. Claro. Constantemente. Y la vida está hecha de, ¿no?, porcentajes, o sea, sí. Hoy estoy contento, sí, siento que he logrado esto y he hecho muchas, sí, cosas. Y vamos todo, a hacer eso, otra cosa. Claro, ¿no? Y por ahí te cae una penita o algo y esto, pero después equilibras y todo, sí, y al final gana lo. Cierto. Es cierto lo que viene quedando, lo que vas dejando, ¿no? Y lo que es importante, por ejemplo, que son museos que se tienen muy bien. El arte moderno con el juguete, por ejemplo, es una especie de vocabulario ya de por sí muy, muy, muy importante. Muy importante. La niñez con lo actual, con lo moderno, en fin, y primitivo al mismo tiempo. Y un juguete viene con vida, ¿no? Es como un cuadro. O sea, tú lo miras y te dice cosas. Y si es antiguo o viejo o está gastado, te dice más. Mejor, claro. Mejor. Porque tú lo miras y dices, ¿quién habrá jugado con esto? ¿Quién se habrá divertido con esto? ¿No? Eso es una cosa bien interesante. Es cierto, es cierto. Yo creo que tiene una comunicación extraordinaria el juguete.
Sí, definitivamente, ¿no? Dime una cosa, yendo otra vez un poco al tema de la pintura y los muchachos peruanos que pintan, ¿qué consejo se le puede dar a un chico que tiene talento, que siente que esto es lo suyo y que quiere seguir una carrera, que viaje siempre, si puede hacerlo, ¿no? Oye, que vea lo más que se pueda, claro, pintura de otros. Mira, yo mismo me doy un consejo siempre, porque me siento realmente joven en el espíritu que yo quiero desarrollar mis cosas. Y creo donde yo me dirijo es a la naturaleza. Pero antes de llegar a la naturaleza, me dedico a ver bien, a sentir las cosas, a aprender a sentir las cosas. Yo creo que todo pasa en esa especie de ver bien. No simplemente mirar, sino ver, casi como tocar las cosas, sentirlas. Y después, naturalmente, ordenarlas con el intelecto, en fin, y crear la armonía que estamos esperando, que nos dialogue, que nos entregue el misterio y que la obra de arte, ¿no es cierto? Claro, pero eso, en principio, claro, es eso. Y yo le sugiero, ¿no?, que estos jóvenes artistas también salgan del país, así, ¿no?, es, y que vean un poco lo que pasa en otros países. Y que visite museos, que se actualicen. Lo más que se pueda, es nutrirse, claro, ¿no es, claro, cierto? No, porque el arte en el fondo es universal, no es solamente de una región. Entonces, nuestro peligro es caer pues en nuestra simbología. Y quedarse atrapado. O sea, con nuestros íconos y qué sé yo, pero en realidad nos podemos atrapar fácilmente con nuestros ancestros que nos han producido una calidad extraordinaria. Y además también no estarse creyendo que todo empieza y termina con uno, porque como país tendremos mucha historia y tendremos muchas cosas, pero tampoco todo no empieza y termina acá. Así hay es. Que ver otras influencias. Absolutamente, claro, absolutamente. Claro. Hay que sentir que este paísito como el nuestro hace parte del gran país que se llama mundo, mundo. O universo. Así es. Claro, ¿no? Claro. Y entonces hay que integrarse, yo creo que es así, ¿no? Ya olvidemos que existe la pintura francesa, la pintura extra, la pintura peruana, la pintura ecuatoriana. No, yo creo que la pintura del mundo. Claro. ¿No? Claro. Las ideas son del mundo y vamos a dar al mundo lo que también vamos a recibir del mundo. Es como cuando pintas un cuadro, tienes que poner muchos colores en tu paleta. Sí, entonces los colores son estas corrientes. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, cuando uno quiere hablar del color, en fin, todo eso, hay muchas maneras mágicas de entrar al color, entrar a la tierra, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Y pensar que dentro de la tierra está el gran pigmento, el que nos da el color de las frutas, el que nos da... que además es un colores, pigmento universal y es un pigmento de vida, ¿no? Yo creo que es extraordinario. Yo creo que los más grandes escritores, inclusive, han hablado de un contexto universal, por eso es que nos han llegado. Cuando pensamos en Germán Gess o estos escritores que los sentimos nosotros, parece que sucediera también en el Perú eso. Así es. ¿No? Entonces así es. Su mensaje es universal. Son historias comunes, universales. Así es. Entonces yo creo que en el arte también tenemos que conseguir eso. Claro, ¿sí?, que sí. La fusión de estas imágenes que tenemos nosotros. Que es lo que enriquece. Cambiando un poco de tema, ¿cómo sientes el Perú hoy día comparándolo con el ayer tan cercano, ¿no? Que hemos pasado tantas épocas terribles y todo. Ah, sí, yo tengo mucha fe, tengo mucha esperanza, ¿no? Porque hay materia. Está rica. Hay ganas. Mira, hay ganas. Tanto el joven artista como sus minerales en el Perú y su gobierno, ¿no? Yo creo que hay que comprender un poquito de que nuestro país somos nosotros que lo vamos somos a hacer. Nosotros. Que lo debemos hacer, que debemos estar vigilantes también en todo lo que pueda suceder en nuestro país. Entonces, colaborar con nuestro gobierno, nuestra cosa, entrar en confianza para poder avanzar. Yo siento que al fin estamos como encaminados, ¿no? Sí, yo creo que es un punto de partida muy interesante. Y con bastante solidez, porque ya esto es una cosa que viene de un tiempo atrás, de unos años, entonces ya va casi como una fuerza que sola va, salvo que nos... a futuro nos agarre algún salvaje, pero ya pero creo que no que va no. a pasar. Por eso hay que estar vigilante. Hay ¿no que cierto? Estar vigilante, claro. Pero sí, yo creo que estamos en una situación que a pesar que ha partido de tanta duda, ¿no? Porque hubo mucha duda, ¿no? Y tanto miedo y que tanto teníamos, miedo. Claro. Entonces parece que ahora como que vamos a recuperar confianza.
Y esa confianza nos va a dar pues la situación de ser pues vigilante de lo nuestro y poder ya, cuando se trate de protestar, pero dignamente, claro, por las cosas que nos con autoestima útiles, y con seguridad. Absolutamente. Yo creo que la desgracia del peruano fue que durante muchos años se sentía como vergüenza de ser peruano. Sí, pues. No había una identidad como han tenido los mexicanos, que han tenido toda la vida un orgullo y una identidad. Entonces, saliendo de eso, es difícil tener otras cosas. Exacto, exacto. Si uno está metido en eso y no tiene un orgullo de haber sido peruano, que ahora se está formando y hay una idiosincrasia que se siente bien de las cosas peruanas, no sean buenas o sean malas, porque tenemos un montón de cosas que no son tan buenas, pero de una u otra forma dicen, sí, esto es peruano y es bueno, y es bueno, y bueno, y el que quiere vive engañado o lo que sea, pero hay cosas magníficas. Pasaremos al filtro todas las cosas, ¿no? Para y al final nos sale un licuado que dice, tengo orgullo de ser peruano, que antes eso no pasaba, y de ser feliz, claro. Sí, sí, yo creo que hay muchas cosas por hacer, como decía nuestro gran poeta, pero que además ya es el momento, y la duda ha sido una buena cuestión, yo creo. La última duda que se hizo y todo lo demás, con la votación y todo lo demás, yo creo que eso nos da ya casi la autoridad de poder decir, este es nuestro punto de partida. Y además ya se probaron todos los sabores políticos. Así es. Entonces el mismo pueblo, quizás el más ignorante, que solamente seguía por el instinto le va a decir, mira, ya conociste todo, ahora ya se enfocan más. Mira tú que yo tengo una especie de recuerdo muy lindo cuando Humala visitó el Museo de Arte Moderno en Trujillo en dos oportunidades antes de ser no candidato, pero era un candidato que estaba en el quinto o sexto lugar. No sé si pretendía ser presidente en ese momento, pero bueno, si es candidato podría hacerlo. Pero te voy a decir, me ganó este personaje porque como aspirante a un gobierno o gobernante, estaba visitando por primera vez un museo de arte moderno, digamos, para el Perú. Que no es una cosa que suele pasar, porque no estamos acostumbrados a que nadie, está en política o pretende... Que presidente ha venido, que el rey Juan Carlos inclusive ha venido, pero ya son cosas establecidas, ¿no? Claro. Pero este era un candidato que se le estaba jugando y vino a ver el museo e inquietarse un poco por qué está así, qué es lo que puede hacer. Ya eso dice bien de la... Ya, entonces eso fue muy interesante, me compró. Claro, claro que sí. No, son cosas que pasan definitivamente, pero yo creo que estamos bien y ojalá nos mantengamos así, ¿no? Por el bien de todos y por el bien del arte y de la pintura y que se hagan muchísimas más cosas. La cultura, ¿no? De manera general, ¿no? El arte, ¿no? La danza, la música. Tenemos a un Juan Diego Flores, tenemos, en fin, personajes cosas buenas que han salido. Que ya podemos utilizarlo inclusive para seguir creciendo. Claro que ¿cierto? Sí. Y yo creo que en esto radica pues la conciencia de que estos artistas, me voy a sumar un poquito en esta cuestión para poder también decir, yo aporto, quiero que esto camine. Entonces quiero ver los artistas jóvenes, quiero apoyarlos. Hay muchos, sé que hay muchos, en tu misma casa he descubierto yo algunos jóvenes artistas que yo no los conocía, pero enormemente talentosos, ¿no? Sí. Definitivamente yo creo que, Como tú decías, la generosidad de este maestro Mata nos enseña que cuando tú seas también un maestro, entre comillas, puedas tú ver por el otro, ¿no? Apoyarlos. Es una cuestión de seguridad. De seguridad. De autoestima. Sí. Y con eso está además uno aprende muchísimo de lo... Pero se aprende, claro. Sí, es que nunca se llega a saber todo. Entonces, donde menos crees que está algo, que hay algo para poder absorbértelo, ahí lo encuentras. Yo creo que sí. Gerardo, te doy las gracias por haber podido conversar contigo. Bueno, pero una maravilla. Es muy, muy, muy penoso y triste a veces cuando uno piensa en todas las cosas que ha hecho en la vida y tener que reducirlo pues a 10 minutos. Es muy difícil, además, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre es encantador conversar contigo y espero tenerte muchísimas veces más. No creo. Mucha suerte para todo lo que hagas y muchas ganas de vivir. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bueno, amigos, yo me despido y con ustedes será hasta la próxima.
Thank you.